Nada, contentazo, hermano, contentazo. Uruguay le ganó a Paraguay agónicamente con un gol de tiro libre de Luciano Rodríguez. Palma, palma, para cuando llegue este pibe, para cuando llegue este pibe Uruguay, Palma va a ser como Mayweather. Va a estar pesando la plata, la va a estar pesando. Ganó Uruguay, alegría total, 12 puntos. Brasil empató contra Colombia 0-0, tiene 10. Colombia tiene 7, ya les voy a decir las tablas. Venezuela 2, Ecuador 1 y Paraguay 1. Queda un cupo para ir al Mundial de Indonesia, que va a estar entre esos tres últimos que les mencioné, Venezuela, Ecuador y Paraguay. Uruguay lo que está jugando es una locura, y ya les voy a explicar. Estos pibes, están jugando 9 partidos en 21 días. Es normal que hagan la plancha, es normal que especulen. Son inteligentes, no son ningunos tarados estos pibes. El técnico tampoco. Porque a veces se ve un Uruguay lagunero y vos escuchás, viste, a los cracks, escuchás a los fenómenos, viste, de las redes sociales. Me incluyo a veces, pero después me pongo a pensar y digo, pará un poco. Están jugando día por medio. Bueno, en esta fase final se estiró un poco más el descanso, pero después Uruguay especula con el rival. Les explico algo, miren. Uruguay en la segunda fecha ya estaba clasificado para el Mundial. Estamos en la cuarta fecha, obviamente que va a especular con lo que vaya a ser el rival. Y Paraguay se le fue arriba, agarró la pelota, pero después más nada. Están todos en la misma, cansados los pibes, están destruidos. Y bueno, va a ser distinto el partido que viene por Uruguay. Porque Brasil, el único resultado que le sirve para salir campeón, va a ser ganar. Así queda con 13 y Uruguay con 12. Entonces a Uruguay le sirven dos resultados. Ganar y el empate. Y va a jugar con esa necesidad de Brasil, va a jugar con esa desesperación. Y este Uruguay, si no aparece uno, aparece otro. Si los rivales te cuidan al coquito, al toro, perdón, y te va a aparecer de tiro libre este pibe. Y si no te va a aparecer el cepillo, y si no te va a aparecer Fabricio, el otro de Liverpool. Es así Uruguay, es así. Y donde tengas una oportunidad, donde el rival tenga un penal, y tenemos golero, está el pibe este, Randall. Tenemos tremenda defensa. Entonces por eso Uruguay a veces deja que el rival haga ese desgaste. La próxima fecha va a ser Brasil-Uruguay. Sí, va a ser el mejor partido de la fecha. Venezuela-Colombia y Ecuador-Paraguay. Se van a destrozar entre esos dos para ver el cuarto cupo para el Mundial de Indonesia. Pero después, alegría total, estos pibes andan bien. 4 partidos, 4 ganados. Un buen saldo de goles a favor, igual ya ahora poco sirve, porque empató, al empatar a Brasil quedó con 10, Uruguay con 12, y bueno, dos resultados del Chile en Uruguay. El empate y la victoria. Pero como dije recién, va a jugar con la desesperación de Brasil, y espero que Broly y estos pibes usen bien esa desesperación de Brasil, para jugar la del contragolpe. Y ahí tenemos un moreno arriba que mide casi 2 metros. De pierna tiene 1.50. Entonces, bueno, podemos dañar a Brasil. Podemos dañar a Brasil. No pude ver el partido de Colombia-Brasil, pero fue peleado, fue aguerrido, fue distinto al partido nuestro contra Colombia. Que por suerte los agarramos en la primera fecha. ¿Ustedes vieron lo que era el estadio? Por lo que vi ahora en imágenes, lo que era el estadio de... donde jugó Colombia contra Brasil. Tremendo, tremendo. Mucho público para acompañar a la selección local. Y bueno, esto es todo lo que tengo para decir de la Sub-20. La verdad estoy orgulloso. Estos pibes, la verdad que están dejando todo. El cepillo el otro día iba a salir porque no lo quiso arriesgar Broly. Salió llorando, quería seguir jugando. Después declaró que... Y sin vender humo, noté que lo que dijo fue de corazón y fue real. Un sentimiento muy puro le salió al pibe en las declaraciones luego del partido cuando explicó por qué se puso como se puso cuando Broly lo quería sacar. Y está bueno tener pibes así, que sientan la camiseta, que quieran, que siempre quieran un poco más. Y bueno, orgulloso de estos gurises, salga como salga el partido contra Brasil, y no es por abrir el paraguas ni quiero ser mufa, pero salga como salga el partido contra Brasil, estos pibes la verdad... se ganaron el respeto de todos los uruguayos. Bueno, en otro orden de cosas, Valverde volvió el gol, gracias a Dios, por suerte, y la verdad,
Yo me la veía venir. El Rochette está en la misma. Y todos los jugadores del Mundial, todos los jugadores uruguayos, están en la misma. Y se los entiende, ¿eh? Se los entiende y se los va a esperar. Y obviamente se respeta el momento este por el que están pasando. Yo por eso nunca dije nada en la pretemporada de lo de Rochette. No dije nada, porque es obvio que después de un mal Mundial, es obvio que van a quedar secuelas. ¿Ustedes vieron Valverde? Pobre la cara, y aparte se le mezcla algún problema personal, que eso sí no lo sabemos muy bien, pero te das cuenta que algo más está pasando. Tanto a Rochet, que ya lo dijo, unos problemitas que tuvo, más lo del Mundial, y Valverde también, te das cuenta que algo pasó por declaraciones de su mujer en Instagram, etcétera, etcétera. Entonces vos sumás todo eso, y bueno, y te hace rendir mal en la cancha, no rendís como venía rindiendo Valverde, no atajás como atajaba Rochet. Entonces, bueno, a la hora del partido influye, más en un golero. Y bueno, está levantando Rochet, por suerte tuvo mano a mano que fue clave contra Liverpool el domingo pasado. Y bueno, Valverde también volvió al gol. Va a jugar otra final, nada más y nada menos que en el Mundial de Clubes, contra un cuadro que dejó fuera el Flamengo, el campeón de América. O sea, y es muy probable que gane el Real Madrid y tenga otra copa más internacional, intercontinental. O sea, bueno, y todo esto espero que haga que Valverde levante, que vuelva a tener el nivel que tenía. Y lo del Mundial, y sí, los hinchas quedamos dolidos también, porque la verdad que esperábamos un poquito más, pero después estaba dentro de las posibilidades de quedar afuera, de no jugar bien, porque son humanos, se equivocan, tienen errores, y bueno, está todo bien, está todo bien. Son jóvenes, Fede, vas a tener 1000 mundiales más, 1000 Copas Américas más, y bueno, más tranquilo para la próxima y ta. Todo lo mejor para nuestros jugadores, y bueno, Darwin Núñez también, esperemos que levante, porque lo necesitamos ya a la vuelta de la esquina, las eliminatorias para el Mundial de 2026, y pasa el tiempo, ¿eh? Por más que jodamos con enero, que no pasaba más, que tenía 500 días, bueno, pasa rápido el tiempo, junio está ahí nomás. Y en tiempo fútbol esto es poco y bueno, tenemos que tener a nuestros jugadores de la mejor manera. Así que bueno, esto fue todo por hoy. Vamos arriba Uruguay, ¿eh? Vamos arriba Uruguay. Brasil no es ningún cuco, ese Vitor Roque es un infierno, pero nosotros también tenemos lo nuestro, tenemos nuestra defensa, tenemos pibes con huevos, tenemos pibes que hacen goles, tenemos pibes que tiro libre, loco. Tiro libre, ¿cuánto hacía que no veía un gol de tiro libre de esa manera? ¿De cómo le pegó este pibe? ¿Cómo le pegó este pibe? La parábola, la curva que hizo, es tremendo. Tremendo tiro libre de Luciano Rodríguez, tremendo tiro libre. Tremendo. Y bueno, tenemos pelota quieta también, tenemos un Moreno con tremenda altura en el área que te la manda a guardar en cualquier momento, ya sea con el pie o con la cabeza. Y bueno, así que. Vamos a jugar con la desesperación de Brasil, ese es mi consejo. Ellos van a salir a buscar el partido, van a salir a buscar el partido, van a dejar algún hueco, se van a regalar y ahí pimba, chao, nos vemos, otra cosa. Y ya ahí nos tienen que pasar a ganar, 2 goles nos tienen que hacer. Y otra vez la desesperación, otra vez la desesperación. Eso es lo que veo yo en la previa de este partido, es lo único que si me dejás hablar con Broly le diría, que él ya sabe, no estoy descubriendo nada nuevo. Ante la necesidad del rival, vos podés buscar sus vulnerabilidades. Entonces, bueno, ahí es cuando, pimba, metemos ahí un tiro libre, metemos ahí al toro, Fabricio Díaz, picante también, genere faltas y no, se le puede ganar a Brasil, se le puede ganar a Brasil. Así que bueno, nos vemos hasta la próxima y vamos a Río Uruguay, ¿eh? Vamos a Río Uruguay, den like, sigan, bueno. Ay, no quiero secarlos, pero me gustaría reaccionar a esa final, ¿lo sabías? Me gustaría. O grabarla y después colgarla a YouTube. Si ganamos, se cuelga y nos conocemos. Y si no, bueno, está. Haré después un video. Así que bueno, nos vemos. Chau. Hasta la próxima. Nos vemos.